Change your focus. Hay una frase de Paulo Coelho que dice que cuando alguien desea algo realmente de corazón, el universo entero conspira para que pueda conseguirlo. Mis huevos, ¿vale? Cuando alguien desea algo realmente de corazón, más le vale que se deje los huevos y que se deje la piel, porque eso ha sido nuestro caso, y si no, es imposible. Y si el universo ha conspirado para algo, es para putearnos. Pero al final lo hemos conseguido y por eso decía que estamos muy contentos y estamos muy orgullosos, sin fliparnos tampoco, porque sabemos que nos queda mucho camino, mucho trabajo. Y porque creo que hablo en nombre de los dos cuando digo que nosotros nos consideramos más artesanos que artistas, artesanos que cuidan mucho, que miman mucho su trabajo, que le ponen mucho cariño para, bueno, pues para al final estar contentos y satisfechos y felices con nuestro trabajo. Hoy es una noche muy especial, vamos a pasar dos cortos muy particulares y esperamos de verdad que os gusten mucho. Pero si no es así, tampoco vamos a fustigarnos, porque decía Alex de la Iglesia que cuando uno pretende gustar a todo el mundo, al final acaba haciendo pan bimbo. Y nosotros, bueno, pues somos un poquito más artesanos que eso. Así que no me enrollo más y paso a presentaros a mi compañero, a mi socio, pero sobre todo a mi amigo, Artur. Bueno, hola a todo el mundo. Vosotros no lo notáis, pero tengo la lagrimilla que me está cayendo por aquí. Porque, ¿cómo empezar? 10 años. Sí, 10 años. Pasan muchas cosas en 10 años, que os voy a decir. Ahora es cuando yo me vendo la moto y digo que Elio y yo queríamos hacer un boyhood, ¿no? Queríamos hacer un Entre dos aguas de Shaquille la Cuesta. Bueno, para los que no estáis viendo por dónde voy, este corto, todo lo que quieras ver, que lo vais a ver a continuación, realmente es la Sagrada Familia de Pundigir. Sí, o sea, eternamente en construcción, ¿no? Y que en 10 años realmente nos ha dado para hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué os voy a decir? Nos dio tiempo a destrozar un camión. Sí, básicamente queríamos aparcarlo en un parking donde era más pequeño el camión y obviamente el camión quedó un poco mal. Aún me acuerdo con Carlos Castro. Intentando reparar a martillazos el camión, no lo conseguimos. Un fuerte abrazo por Carlos Castro, me sabe muy mal que no pueda estar aquí. El pobre, bueno, pobre, está en los Alpes suizos, de monitor de esquí. O sea, de este hombre puedes esperar cualquier cosa. Realmente es un todoterreno, un fuerte abrazo para Carlos Castro. Y bueno, iba a decir dónde está Biel, pero creo que Biel está ahí al fondo. Chequeando el sonido. Biel. Pues 10 años le han dado a este señor para grabar de todo, grabar sillas, grabar todo tipo de materiales para conseguir un sonido, un efecto de sonido que ahora lo podréis escuchar, impresionante, y esperemos que os guste. Sí, 10 años, ¿eh? ¿Cómo ríe Maite, que lo oigo desde aquí? Pues sí. Y qué más, bueno, y nos ha dado tiempo de cruzar el charco. Sí, nos hemos ido hasta Argentina a buscar a Tebo La Roza, un auténtico fanático del cine, yo diría hasta un loco, ¿no? Un poco loco, se ha de estar, para hacer la rotoscopia que ha hecho él, porque es un trabajo de chinos. Y otro fuerte abrazo para él, obviamente, en Argentina no puede estar aquí, pero otro abrazo para él. Y nada, y con todo este tiempo, lo bueno es que también nos ha permitido, a Elio y a mí, darnos cuenta que éramos unos auténticos visionarios. Sí, o sea, tres personajes principales femeninos en un corto. Esto hoy en día ya es una proeza, un poco, ¿no? Imaginaos hace 10 años. Mirad los Oscars, mirad los Goya, auténticos visionarios. Y nada, y la niña. 12 años tenía. Salva, creo que estás por aquí. No, mira, muchas gracias por venir. Nos hace mucha ilusión a los dos. Lástima que Maite no puede estar porque también nos hubiera encantado que vieran esta, para nosotros, pequeña joya. Y nada, más que tú vas a saber, primero, que tu hija ya es una mujer. Que no lo vas a reconocer. Y nada, y que realmente esto de los cortos, claro, ahora son 10 minutos y te vas para casa.
Pero diles cuántos días estuvimos en tu casa ahí. Gracias. Nosotros también. Y nada, bueno. Después de todo esto, lo único que puedo decir es que esto ha sido una gran odisea, ¿eh? Y si me permitís, utilizaré una palabra que ahora está muy de moda y seguro que me gano más de uno del público, y es Ítaca. Y la voy a volver a decir, Ítaca. No, porque... A ver, ¿cómo? Me he metido en un jardín, ya verás. No, porque en sí Ítaca, el corto, Ítaca, en sí no es lo importante, ¿no? Realmente yo creo que lo importante es un poco esto, ¿no? Porque... ¿Qué es importante? Pues todos esos cíclopes, todas esas medusas que nos hemos ido encontrando por el camino, ¿no? O sea, vosotros, que nadie se sienta aludido ahí, que le vea un tercer ojo o cosas de esas. O sea, vosotros, gracias a vuestra ayuda, gracias a vuestra colaboración, muchas veces desinteresada, esto es Pundegir. Vosotros sois Pundegir. Y nada. Y es, no puedo evitar imaginar, ¿no? Y nada, si realmente todo esto es culpa, yo creo, y creo que Olio también está conmigo, es culpa de Jesús Roche. Y un poco por eso Pundegir, Elio y yo funcionamos un poco así. Y nada, no puedo no imaginarme a Jesús Roche al fondo de la sala. De pie, siempre estaba de pie, y veo la silueta de su gabardina, las botas de bombero, esa sonrisa de oreja a oreja muy sonora, esa que dices, Jesús Roche está en la sala. Y bueno, por quien no lo conocía, reía así, un poco como mi abuelo, como yo, ¿sabes? Eso que cierras los ojos y dices, son ellos. Así que lo único que puedo decir ahora mismo es muchas gracias por venir y este corto va para ti. Jesús Roche. Pues nada, esperemos que os haya gustado y ahora tenía muchas ganas de que llegara este momento. Me gustaría y nos gustaría que saliera aquí Marcel Pascual. Fuerte aplauso, un fuerte aplauso para él. Es el compositor de los dos cortos. Una de las cosas que unen estos dos cortos precisamente es él. Y nada, yo creo que antes de que hable, yo creo que mejor que hable de la mejor manera que sabe, ¿no? Thank you.
Bueno, voy a dar paso al siguiente corto, ¿vale? Pero ahora, antes me gustaría explicaros un poco cómo se ha gestado el día de hoy, porque es que nosotros al principio no veíamos claro el hecho de hacer los dos cortos el mismo día, porque considerábamos que eran dos cosas muy diferentes, ¿vale? Porque consideramos que todo lo que quieras ver apela más a las emociones, mientras que Primates es otra historia. No voy a hacer spoilers.
Pero al final nos dimos cuenta, y eso fue lo bonito, que lo que unía a los dos cortos era la idea de escapar de la realidad. Y ahora, si me lo permitís, voy a hacer una pequeña reivindicación, y es que a veces la fantasía, la imaginación o el hecho de dejarse llevar por la locura no necesariamente es una forma de huir de la realidad, sino que puede ser una forma más agradable o más amable, o como le pasaba a nuestras protagonistas, menos dolorosa, de acercarse a ellas. Pero hay gente que piensa que no, que esto no tiene que ser así, que tenemos que pisar siempre con los pies en el suelo, que el blanco es blanco, que el negro es negro. Pero y al final hace que la realidad los convierta, de alguna forma, en talibanes de la cordura. Vale, pero eso no debería ser así, porque creo que nosotros siempre deberíamos decidir lo que queremos ser o lo que nos apetece ver. Y esto no es un discurso en plan de salir de la zona de confort y toda esa mierda de coach barato, ¿vale? Pero sí es un poco invitar a la gente a ser libre y a preocuparse un poquito menos por lo que piense este, lo que piense ese o lo que piense aquel. Y después de este pequeño discurso que seguramente nadie me había pedido, voy a dar paso al siguiente corto, Primates.
Buenas noches y buena noche, buena nit. Este es catalán por los madrileños aquí. Soy un gringo total. No, pero guiri total. Con mucho en Sudamérica, perdón. Soy un guiri total. Y esta era la idea, creo, de punto gir, Arturo y Helio, por favor. Y estamos aquí a La Goya para dar el micro de oro por la producción más importante del año. Gracias. A compartir, ¿no? Para compartir, ¿no? Sí, claro. ¡Yeah! Traducción. ¿Tienes mucho tiempo? Made in Catalonia. Bueno, para los que conocéis a Johnny, esto no estaba preparado. Ay, joder, ya no sé ni qué te voy a decir. A ver, bueno, vamos a hacer esto ameno, aunque teniendo a Johnny no hace falta que sea ameno, puede ser un tostón que nos lo vamos a pasar bien. No, esto es nuestra parte favorita, que es los agradecimientos. Así no se puede, ¿eh? A ver, no, el primer agradecimiento para mí muy importante y tengo muchas ganas de decirlo. A ver, bueno, vamos a hacer agradecimiento y a ver si sabéis quién es. Fue nuestra primera actriz y esperemos que siga siendo nuestra musa muchos años más. Esto va para ti, Alcira Gómez. Que, por cierto, ¿dónde estás? Ah, bueno. Esto va a ser complicado, sí. Bueno, esto va para el maestro de la luz porque llevas más de 10 años iluminando nuestras vidas, Jesús Pellegrín. Perquè segur que trobaràs a faltar les meves trucadetes, eh? Bandarra, on estàs? Això va per tu, Biel Bastuguer. Porque sigue teniendo el mejor feeling, Pollastre, Toni Torres. A veure on està aquest. Perquè no és fàcil començar com a becari i acabar com un col·lega. Visca Cocentaina! Ah, bueno, no he dit el nom. Andreu Pitxé. No estava clar, no? Hòstia. Porque gran parte de la culpa de que estéis sentados aquí es suya. Para Toni del Cinema Girona. Una Moritz a la teva salut, Toni. Es que este me hace mucha ilusión, Toni. ¡Yeah! A ver, feia molt de temps que volia tornar a aquesta jugadeta. Malauradament no ha pogut estar aquí perquè ha tingut una filla que es diu Aina, espero no equivocar-me, si no em matarà. I rei, que és com una germana per mi. Per tant, em fa molta il·lusió dedicar aquest aplaudiment, espero que aplaudim molt fort, a l'Alba Valldaura. Porque ha sido el mejor fichaje que podríamos imaginar para Punta Gir y la pieza que nos faltaba. ¡Viva el poder panda de Sergio Rufián! Ara és un joc. Ara ho hem de fer més ràpid.
perquè és que queden molts i no ens donarà temps. Llavors, diem el nom i... Vale, i seguiu igual. Tu has de director d'orquestra, tu, Johnny. Sí, sí, claro. Bueno, haz lo que quieras. Bueno, decimos un nombre y... ¡Ole! ¿Vale? No, aún no lo he dicho, espérate. Yo no soy el clown es Johnny. Va, dile tú el primero, Johnny. Es esto. ¿Dos huevos? Bueno, iremos más rápido si lo hago yo, Johnny. Muchas gracias. Joder. A ver. Maite Comas. Meritxell Alarcón. Héctor Aguilar. Raquel Arimón. Marc Rius. María San Román. Hostia, me saltaba Axel Mora. Venga, pues hago otro. Yolanda Díaz. Xavi, creo que es que me están liando aquí sí, un poco. Estoy... Xavi Picarols. Ah, no, este es... Carolina Feliu. Tara Hudson. Joan Gabriel. I una abraçada a l'Ivan, eh? No voy a poner la voz sexy de Artur, pero bueno. Arnau Parskasi. Yo ya me he perdido, ya. Es que ya saltaba. ¿Y la Maite tú? Pues dila tú, dila tú. Vale. Y Maite Ferreras. Bueno, ara és molt important que aplaudim molt fort, estem acabant ja. Heu d'aplaudir però molt fort perquè ara ve... bueno, això va per tu, Paula. Va per la iaia. Iaia, on estàs? T'estimo. A les tietes, a les dues juntes. I a la mama. Així que va, aplaudir molt fort, sisplau. Y si me dejáis, cabrones. Y yo ahora voy a hacer el último combo, el combo familia. Y se lo dedico a mis padres, a la pequeña Alba que está por venir, a mi familia política, que llevo intentando parecer una persona normal los últimos 6 meses, pero creo que ya no va a colar. A Shiwa, Flash, Mochi, que son mis gatos y también son mi familia. Y a Raquel, por hacerme tan jodidamente feliz. Bueno, ahora es cuando me tocaba presentar a Johnny, pero yo creo que se ha presentado solo ya. No, ahora en serio, ¿cuánto hace que queríamos hacer algo juntos? No esperaba esto, pero el corto sí. Tres cortos. Y bueno, y como tres cortos valen por un largo, como dirías tú, a ver cuándo hacemos el largo. Queda aquí. ¿Puedes oírme? Sí. Ah, qué bien. Ya, entonces, no tengo posibilidad de hacer mucho, porque actualmente tengo la rótula.
¿Qué es el tarjeta? Súper simpático aquí. El guiri tiene rota la rota. Oh, es lo más divertido nunca. Anyway, eso sí. Entonces, yo no puedo hacer mucho, ¿sabes? Yo estoy un poco en dolor, pero todos tenemos un poco de dolor. Entonces, yo pensaba hacer algo un poco conectado, por ejemplo, a la situación europea, porque estoy aquí representando Escocia, que he votado sí por estar aquí en Europa. Bueno, este no es Europa, eso es Cataluña, pero fuera de Cataluña hay europeos, no sé si sabes eso. Y Escocia y Londres quería estar en Europa, porque claro, Escocia es friísimo para acá, también en invierno. Y estás durmiendo un poco, pero es igual. Y claro, la gente en Escocia quería vacaciones fácilmente en España o en otra parte como Bulgaria, súper barato, ¿sabes? Pero si hay Brexit, será visas, será complicaciones para entrar, éxito en Brexit, en todo esto. Entonces, yo estoy aquí para ayudar a la gente en Escocia, para la gente en Cataluña a entender nuestro problema. Pero ahora entiendes todo, porque este es mi mensaje. Y, por ejemplo, si digo en Inglaterra o Escocia, ¿quién es Theresa May? La gente dice, ¿who? ¿Who? Es como, ¿who? ¿No? Muy conectado. Yo estuve actualmente en Girona Cine hace una semana y estoy mirando una peli, no me acuerdo qué era, pero era muy bueno. Y, bueno, it was, no bueno, pero suficiente interesante. Actualmente era muy bueno. Cuando pensó, era bueno. Pero si estabas mirando la otra parte del lado del cine, tal vez no veo, entonces no es muy bueno. Pero es igual. Yo podría estar aquí por mucha hora, no sé si tienes cosas a hacer, pero... entonces yo estuve mirando la peli y yo he visto al lado a mí había un mono. Como, qué raro, ¿no? Es un mono, era un poco oscuro, claro. Perdona, pero... eres un mono, ¿no? Sí, sí. Yo pensaba, eso es un poco raro, ¿un mono en un cine? ¿Por qué estás aquí mirando una película? Han dicho, yo me gustaba el libro. Gracias. ¿Perdón? ¿Cuándo? ¿Cuándo quieres? No, hay otro. Ya. ¿O tengo que irme ahora? ¿Ir? ¿Me voy? No. Ah. Pero es, no es el punto de ir. Punto de ir. Ir. Este es todo improvisado. Yo no sabía qué hago aquí, pero ahora. Ok, imitación. Una imitación número uno. Una imitación de un cantante alemán. Elvis Presley. Dun, dun. Puedo hacer todo, Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Lennon. Segunda imitación es un jugador de golf. Ballesteros. ¿Perdón? Sí, es que he dicho, Ballesteros. Sí, Ballesteros. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Fred? ¿Jim? ¿Ali? Sería
Severiano. Ah, tu pin-up, ¿no? Severiano Ballesteros. Un jugador de golf, Ballesteros, en Arena Movilizas. ¿Entiendes? Arena Movilizas. Más madrileño. Arena Moviliza. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Arena Moviliza. No puedes continuar si no sabes qué quiero decir. Un jugador de golf en un jugador de golf en Arena Moviliza. Ladies and gentlemen, I'd like to sing a number from my last album. It was definitely going to be the last album. let's hit the 1 2, Marcel. Thank you, Marcel. 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 Some crazy stuff. I'm sure you right now just had enough. Going down to the bar pretty soon to have a big fat beer. And if you wanna join, then you're welcome to come and cheer. Yes, we've been monkeying around for way too long. And now it's time to make it really strong. We're going down. Yeah, we're going down. Well, never mind the jazz. We're going right on down. Do the monkey. Hey, do the monkey. You're a monkey junkie. So if you feel like shouting and letting on out in the night, monkey time. Monkey time, Carol, baby. Monkey time. And everybody up. We're doing the shout. We're doing the breeze. So sometimes you feel like you can please. So come jump and sing. Move your body around. So shake it around. It's monkey time in Barcelona town. Monkey time, now monkey. Monkey it! Monkey it!
This has been a true story. Fa mal la panxa de riure, en serio. Bueno, pues hem arribat fins aquí. Esperem que us heu passat bé, igual que nosaltres, i que us hagin agradat els curs. I res, abans de marxar, voldríem fer un pequeño break, així... No sé si us heu donat compte de lo bé que ens queden aquestes samarretes. Bueno, els d'allà al fons saben que és la meva roba de gala, només me la poso en els moments més importants de la meva vida. Paula? I, bueno, a part d'això, no, és que aquest any tenim novetats, tenim imants, tenim... això ho compraràs, xaval. Tenim una bossa, ara que està de moda, això de no gasteu bosses de plàstic, no sé si heu vist els documentals últimament, això és molt en sèrio, ara estic en sèrio. I tenim unes bosses per anar a fer la compra, el que vulgueu, de punt de gir, també. I em deixo alguna cosa, no? Ai, no, això és molt important. Aquest mestre que heu escoltat aquí tocant té uns discos, no pensava que hi havia el disco per aquí, té uns discos que els ven també fora que són impressionants. A més, la caràtula m'encanta. I... espero que em donis un i així me l'escolto. Que no he pogut escoltar encara. I... havia alguna cosa més? Ah, pels ratolins. Ja sé que ara ja no es porta perquè ja no van amb boleta, però són també de punt de gir. Això m'ho ha dit el Biel. I ja està. Bueno, i compreu el que vulgueu i si no, ens fem una birra Moritz. Moritz per tots. Esteu convidats. Això sí, eh? Bueno, muchas gracias por venir y eso, si nos podéis ayudar con aquí pidiendo limosna y tal, es voluntario completamente, pero tenemos bates de béisbol y sabemos cómo utilizarlos, ¿vale? Muchas gracias por venir. Thank you.